Oigan ustedes, muy buenas tardes. Estoy terminando nuestra sesión de hoy, martes 9 de abril del 2019, del Diplomado de Análisis del Mundo Actual. Y prácticamente al mismo tiempo que estamos terminando el módulo correspondiente en la equivalencia formal a Europa, cerramos todo el proceso que me faltaba desde el proceso anterior, desde el diplomado anterior de Historia del Siglo XX, con respecto a la temática de la caída, no solo del Muro de Berlín, que es donde sistemáticamente solemos recurrir a hablar en este lugar común del proceso de la historia. Es bastante más complejo, más difícil, tanto que nos llevó 8 sesiones prácticamente podernos emparejar en ese sentido, ya con el fin definitivo, absoluto, y la desaparición, por lo menos para el siglo XX, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Como se los había planteado, el hablar única y exclusivamente del Muro de Berlín como la referencia de que el socialismo ya cayó, pues es caer en esta serie de eufemismos cuando hablamos del tema de la historia, en donde pues claramente nos damos cuenta de que las cosas son un poquito más complicadas de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y a entender. Entonces, de esta manera, hemos terminado ya literalmente el 25 de diciembre de 1991 con el culmen, con la caída, con la finalización definitiva de la Guerra Fría, y comenzamos el proceso de la ardua, compleja, difícil restauración del equilibrio y el balance en una Europa donde ya no existen estas visiones del socialismo contra el capitalismo liberal, y donde nominalmente pues ya se empezaron a dar cuenta cómo, incluso en los resúmenes anuales de noticias que vimos de la mano de lo que planteaba en su editorial Abraham Soludowski, esta idea que mucha gente tenía de que se ha llegado al fin de la historia, que ahora sí ya se demostró el triunfo absoluto del capitalismo liberal, que Estados Unidos es la potencia total y absoluta, y que, pues, ahora sí ya todo va a ser miel sobre hojuelas. Les dio risa cuando vieron ese tipo de reflexión, pues obviamente viéndolo a tanto tiempo de distancia, el resumen fue del 92, estamos hablando de 27 años de distancia, donde nos estamos dando cuenta de cuántas cosas nuevas y no tan positivas iban a terminar apareciendo en ese sentido. Y ahora que ya comenzamos a hablar de los cambios, pues nos toca ver el inicio de un proceso en el que la inmigración es la que va a terminar salvando a la población europea. Una inmigración que compensa la falta de crecimiento de las familias europeas. Una Europa que desde hacía tiempo se veía que padecía cierto tipo de esclerosis, ¿no? Ya no solo es que no crece, no juega, no corre, sino que además está empezando a compactarse sobre sí misma, ¿no? Y que si va a seguirse desarrollando la población, va a ser no por los ya establecidos, sino por los inmigrantes que van llegando. Pero obviamente con los cambios que desde la década de los 20, los 30 se dieron en Turquía, lo que implicó la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética y por ende de las dos Alemanias,
y los desajustes que se van a terminar dando en ese sentido van a permitir la entrada de cada vez más grupos de inmigrantes, pero no de los que idealmente hubiera querido el mundo occidental en la vertiente cristiana. Va a entrar otra visión también de mundo occidental, pero en una versión no aceptada por la mayoría del mundo europeo, que va a ser la musulmana. Y esta versión, a lo largo de estos últimos 27 años, pues obviamente ha ido modificando la perspectiva que se tenía hace 30 años, en donde el cristianismo católico o protestante era el dominante, y en donde ahora sí ya nos encontramos un mundo en donde el Islam va entrando lentamente, poco a poco, pero va ganando un espacio, va ganando un sitio, en una visión de mundo que para nosotros ya no nos es ajena ni extraña, en donde sí se habla de tolerancia, se habla de respeto, pero también encontramos que hay mucha intolerancia y mucha falta de respeto en lo que nosotros estábamos viviendo hasta nuestros días, y que ha generado un nuevo tipo de desbalance y desequilibrios que nos están llevando incluso a cuestionar qué tan positivo o qué tan bueno fue lo que representó la caída de la Unión Soviética como contrapeso a los excesos del capitalismo salvaje que también estamos viviendo aún hasta nuestros días. Eso es parte de la reflexión que se construyó para estas etapas y que pues nos ha puesto a pensar no solo a los alumnos por el hecho de conocer datos de acontecimientos y hechos que se estaban dando en aquel contexto, sino a mí mismo y a muchos de mis otros compañeros cuando ya tenemos que hacer la reflexión de lo que representan los cambios que se dieron hace 25 o 30 años y que nos llevan ahora a los cuestionamientos de actualidad, como lo que veíamos en 1992 viene la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento del continente americano, para los europeos por supuesto, y que ahora esa base de discusión vuelve a tomar nueva actualidad ahora con la discusión de lo que representa el quinto centenario, pero del descubrimiento de las tierras que llamamos México y de la conquista del territorio mexicano, a los ojos de lo que ha estado pasando con el nuevo representante de gobierno, con la nueva fuerza de gobierno dominante en nuestro país. Es muy interesante cómo nos puede iluminar y nos puede ilustrar aquello que la historia nos construye, pero también a veces es un poco desesperanzador darnos cuenta de que hay cosas que no acabamos de entender, que terminamos y seguimos aún tergiversando, y que es absolutamente necesario el manejo de la historia para poderlo entender. Continuaremos entonces, ahora que pase Semana Santa y Semana de Pascua, tenemos 2 semanas de descanso académico aquí en la Anáhuac, y dentro de 3 semanas regresamos una vez más para continuar con nuestra labor, pero ya del año del 92 en adelante, con las nuevas broncas que se van a presentar en este mundo. Y solo como cierre y colofón quiero compartir en este breve espacio una reflexión que me mandó una exalumna muy querida, Carol Vega. Saludos por si me estás viendo, y por supuesto saludos a tu hija, porque Carol me está haciendo saber, y es uno de los mejores reconocimientos que he recibido en mi vida, y he recibido importantes y muy buenos, el hecho de que por una circunstancia su hija la llevó a hacer un trabajo a otra casa con otros compañeros suyos, y que resultó que lo que ella aprendió en las 2 horitas de asesoría que le di en alguna ocasión con respecto a las consecuencias de la conquista de México, a ella le parecieron muy atrayentes, le gustó, aprendió, entendió, y que ahora se los comparte al resto de sus compañeritos, y le llamó la atención a la mamá de la anfitriona, que le preguntó a la mamá, a Carol, que pues quién le había dado clases a la niña que tanto le había llamado la atención, y que al momento de preguntarle si tuviera que poner una calificación a la sesión que ella recibió y a lo que yo le impartí, del 1 al 10 cuánto me pondría, y sin chistar, la niña tiene entre 7 y 7 años, olvido ahorita exactamente su edad, dijo que me otorgaba el 10. Entonces, si todavía tengo la capacidad para lograr que una niña de menos de 10 años de edad ponga atención, que también hay que remarcar que la forma de aprender de la niña, si bien es inquieta como la gran mayoría de estos niños, tiene la disciplina suficiente, en este caso otorgada por su familia, particularmente por su mamá y su abuelita, particularmente por Carol, mi exalumna, como para ella saber respetar, saber poner atención y saber entender lo que se le está explicando, para ella complementarlo con lo que las lecturas le facilitan. La labor en este caso nuevamente es de casa, sí, es de familia.
con lo que su familia como tal le ha ido enseñando, valores, virtudes, disciplina, organización y trabajo, como siempre lo he dicho, para que nosotros lleguemos con nuestras habilidades, con nuestra base de conocimiento y experiencia, y podamos fluir en un espacio donde sabemos que esto no va a caer en vacío y no se va a tirar a la basura, al contrario, va a generar nuevo conocimiento en donde nosotros podemos participar, pero lo importante es que se genere ese conocimiento independiente, y lo que a mí también más me interesa es que esa base de conocimiento además se retransmita en los labios y en el corazón de una niña de menos de 10 años de edad. Entonces no quería dejar pasar esto porque han estado también pasando otra serie de cosas interesantes al respecto, otros profesores que bajo mis enseñanzas han transmitido a sus alumnos en las preparatorias y que después estos alumnos me terminan tocando a mí ahora como alumnos en la universidad, y darnos cuenta de cómo estamos haciendo la labor y el trabajo sinérgico, que sí rinde frutos, efectivamente sí rinde frutos, pero cuesta mucho trabajo, mucha disciplina y mucha organización. En los tiempos que nosotros estamos viviendo ahorita no podemos permitir que esto se pierda, y la base sigue siendo la estructura de la organización, la disciplina y el trabajo en la familia, en la escuela formal e informal, y ahora sí que todavía tenemos esperanzas, pero hay mucho por lo cual trabajar, y aquí vemos que se nos van a presentar otra serie de proyectos interesantes y que ante los tiempos de lo que se está viviendo no podemos ya quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que hacer la parte que nos corresponde para sacar adelante lo que la sociedad tanto nos está pidiendo a gritos. Sí hay la posibilidad de llamarle la atención a los chavitos sin ningún tipo de implemento tecnológico. Yo no tuve que usar mi tablet, no tuve que utilizar mi computadora, no tuve que utilizar mi celular para darle la sesión a la hija de Carol, y eso fue lo que pues nuevamente te vuelve a enseñar que pues inclusive aunque no tengas energía eléctrica, aunque ya se te haya acabado la pila, es la parte que tenemos en el interior. Ayer, simbólicamente, ahora estoy interpretando, un profesor que llegó a solicitarnos a otro maestro y a mí si no le podíamos prestar un cargador para su computadora, pero ninguno de los dos tenía el adaptador para poderle surtir la energía. Yo le dije que si le urgía mucho, pues podía pasar a comprarlo a la papelería que estaba más adelante. Y él, ya un profesor veterano, yo le calculo más de 60 años de edad, sin aspavientos y sin sacarse de onda, ni enojarse, ni angustiarse, me dice, ah, bueno, pues entonces me la echaré a capela, ¿no? No será la primera ni la última vez. Pues me gustaría usar la computadora, pero pues me la echaré como me la he echado siempre. No debemos de olvidar, contrario a lo que el secretario de Educación Pública, el señor Esteban Moctezuma, está diciendo, que se tiene un programa para enseñar inglés a los jóvenes con el que ya ni siquiera se va a necesitar a los profesores. Mientras tengamos ese tipo de gobernantes, mientras tengamos ese tipo de personas, de esos politicastros, porque ni siquiera son políticos bien formados y profesionalmente realizados, mientras tengamos gente como Esteban Moctezuma a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública y tengamos líderes sindicales como la señora Elvester Gordillo a la cabeza de los grupos de choque de profesores, que lo único que quieren es conseguir las plazas y el control de las mismas, dejando completamente de lado el compromiso con los alumnos, México no va a salir adelante. Nosotros tenemos que hacer el contrapeso y lo tenemos que hacer ya. Empezamos con nosotros, sí apoyándonos en la tecnología, pero no dependiendo de ella. La tecnología más importante es la que tenemos aquí adentro, y esa, todos los alumnos tienen metido el chip. Nosotros tenemos que saber cómo motivarlos. Eso fue lo que me pidió Carol. Carol, creo que me ayudaste a recuperar una vez más las fuerzas para seguir chambeando sobre esto. Lo que tú me pedías era que se le diera una motivación a tu hija para que volviera a ver con gusto el aprendizaje de la historia, y creo que esto es algo que ahorita yo tengo que retomar con todas mis fuerzas, transmitírselo a mi esposa, transmitírselo a mis colegas y reiterar una vez más, vamos a apoyarnos en la tecnología, nos va a servir mucho para llegar más lejos, pero la base más importante es poderlo hacer directamente de boca a oído, de maestro a alumno, a veces también convirtiéndonos nosotros en alumnos y no solo en proveedores de conocimiento, para poder contrarrestar lo que gente como nuestros políticos y nuestros líderes sindicales están generándole en tanto daño a nuestro país, tanto en México como fuera del mismo. Ojalá que nos podamos unir para salir adelante. Y pues bueno, es la reflexión que se me desató para estos momentos. Que tengan ustedes una muy buena tarde.